Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México busca dejar atrás los malos momentos que ha tenido después de 3 derrotas consecutivas y al fin poder ganar un partido. En conferencia de prensa, el capitán y defensa del equipo universitario, Darío Verón, expresó que el entrenador trabaja arduamente con el equipo para salir del mal momento por el que están pasando y que todos son responsables. Debido a los malos resultados, Pumas se ubica en el 15º lugar con 3 puntos, solo por arriba de Tijuana, Monarcas Morelia y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. La racha negativa que atraviesa Pumas ya tuvo consecuencias, pues después de la tercera derrota que sufrió el pasado domingo, el vicepresidente del club, Mario Trejo, anunció que tras el partido de la 6ª jornada dejaría su puesto. Su partida se oficializó este martes por medio de un comunicado. Para MVM Deportes, Marcos Aguilar.